día para todos. Bueno, acá iniciando otro videito. En este momento estoy en la localidad de Cruz Alta, en la parte de Córdoba. Voy a pasar a buscar a mi amigo Jorge de Genética Airguns y vamos a viajar juntos hacia la provincia de Buenos Aires. Tenemos una invitación, así que para allá vamos a ir. Gracias a todos por mirar el video, por suscribirse y por apoyar este canal. Hola, hermano. Tanto tiempo. Bueno, le venía contando a la gente que te pasaba a buscar y de acá, ¿dónde nos vamos, amigo? A Deró. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, a Deró. Tenemos una invitación especial de unos suscriptores, así que, gente, este video no se pueden perder. Te llevo la almohada porque vos vas a Bueno, ya estamos a unos 70 kilómetros, paramos un poquito a estirar las piernas, a cargar un poquito más de agua para el mate. Viaje largo, largo lo venimos disfrutando, venimos hablando mucho con el amigo. Y bueno, ya estamos dentro de la provincia de Buenos Aires, a unos 65, 70 kilómetros de lo que es Deró. Mucho viento, unos campos hermosos. Esperemos que para esta tarde noche calme y bueno, poder disfrutar. Acabamos de llegar a la localidad de Deró, Dieraux, como se escribe, acá con los amigos de Genética Airguns, con Jorgito, con Ciro. Nos vamos a encontrar ahora con el contacto, Jorge. Sí. Vamos a descansar un ratito, vamos a preparar agua para el mate, cargar un poquito los celulares y de ahí nos vamos al campo, que tenemos unos 50, 80 kilómetros. 80 kilómetros. 80 kilómetros más nos quedan. Y bueno, ahí vamos a calibrar rifle y vamos a esperar que se haga la tardecita noche para hacer los primeros tiros. Así que, gente, no se vayan y quédense a mirar este video. Bueno, gente, ya estamos en camino al campo, tenemos unos 70 kilómetros por delante. Es una zona de guadales, hay mucha arena en el camino, hay mucho viento, está peligroso el camino porque no se ve para adelante, vienen autos de frente, así que vamos prestando atención. Pero bueno, nada, contarles un poquito que esperemos que esta noche pare un poco el viento, porque la vizcacha tiende a no salir cuando sopla el viento, acá nos decía chicos que nos encontramos acá en Deró. Así que bueno, por el momento ahora le vamos a estar filmando para adelante el camino para que vean. Ahí vamos a pasar un camión, pero está muy feo, no nos está acompañando el tiempo. De todas maneras, bueno, lo queríamos mostrar para que compartan con nosotros este momento. Así que ahora vamos a mostrar el camino.
Bueno, hicimos un alto en el camino. Quiero mostrarles la fachada de afuera. No se puede entrar, solamente vamos a parar de afuera. Esta casa perteneció a Julio Roca. Estamos hablando del 1800 o antes. Y bueno, tiene una particularidad, que supuestamente no se puede habitar porque asustan, está embrujada y demás. Este es el camino por el que venimos. Y bueno, notarán lo arenoso del camino, ¿no? Todavía nos quedan unos 60, 70 kilómetros. Y bueno, acá estamos junto con los muchachos, preguntando, asesorándonos. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara. Acá estoy con la gente, Pitu, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y bueno, contarles un poquito a la gente que nos estamos trasladando unos 70, 80 kilómetros. De la localidad de Deró. La idea es ir a cazar unas vizcachas. La invitación viene por ese lado porque, bueno, están haciendo un daño importante, ¿no? Sí, siempre me piden que vayamos a cazar porque es impresionante el daño que le hacen. Para achicar la población de vizcachas, porque te hacen un daño impresionante. Es imposible. Incontrolable, está. Incontrolable. Así que, bueno, vamos a seguir viaje. Tenemos todavía un largo camino. Lo estamos disfrutando, pero queríamos parar y mostrar la particularidad de esta casa, con una fachada hermosa, pero sí, inhabitable. Así que bueno, gente, sigan viendo este video. Vamos a... Mira, hicimos un alto en el camino también. Estamos en La Larga y hay una panadería de la época con horno de barro y demás. La fachada lo dice todo. Y miren de qué año estamos hablando, y todavía sigue funcionando. Lamentablemente, bueno, la encontramos cerrada, pero vamos a ver a la vuelta si tenemos la suerte de poder verla. Así que vamos a seguir viaje. Una tranquilidad. Una tranquilidad terrible. Ahí me subo al auto. 1913 haciendo historia. Sí, del 1910. Jorgito. Sí. Qué tranquilidad en estos lugares, ¿eh? Qué tranquilidad, por Dios. La bárbara. Impagable. Está impagable. Así que bueno, la idea es llegar ahora. No estamos tan lejos, la idea es llegar ahora al campo. Tenemos que calibrar, acomodar la camarita, que yo la saqué. La saqué porque la limpié, cada tanto hay que hacerle un mantenimiento. Sí. Más que nada para que ustedes también puedan disfrutar de un buen tiro, que se vea bien. Se trata un poquito de eso. La idea hoy era disfrutar este fin de semana con amigos. Siempre hablamos de lo mismo. Sí. Chao. Saludamos los guachos allá afuera. Así que bueno, me tomé el... La libertad de manejar y de filmar a la vez, porque vamos a 20 kilómetros camino de tierra. Quería solo que... Bueno, seguimos hasta ahora. Muy, muy lindo. No, hermoso. Muy lindo, hermoso. Muy lindo viaje. Está fuertísimo, fuertísimo.
altísima. Lamentablemente, allá van a ir a buscar leña los muchachos. Vamos a armar el campamento, nos vamos a apostar y vamos a esperar que se haga la noche. Tengo ganas de calibrar, pero voy a probar derivas más que nada, porque está muy muy fuerte. No sé de cuántos kilómetros estamos hablando de viento, pero 30 como mínimo. Y un poco más también. Muy muy fuerte, lamentablemente. Y es muy probable que la vizcacha no salga de la cueva. Así que esperemos que para más tarde pueda mermar y tengamos suerte de ver alguna. Que asegurar las brasas para esta noche, Pecho. Olvídate. Tenemos que asegurar el asado acá, ¿eh? Se te va. ¿Sabes cómo se va? Sí, aparte. ¿Con el frío que hacía? Sí, un fogón. El fogón siempre tiene que ser exagerado. Hey, compañero. ¿Qué parece? Si el viento no afloja, vamos a estar complicados, ¿eh? Pero bueno, ya estamos acá, vamos a comer un buen asado. Vamos a salir a dar un recorrido en otro rato nomás. Ya son las 7 y pico, ¿no? De la tarde. 7 y cuarto. Bueno, vamos a calibrar y tenemos una chapa. Tenemos un rato, Jorgito. Vamos a meterle pata. Sí. Vamos a calibrar. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a calibrar, tengo que poner el scope cam. Vamos a hacer algunos tiros para ver cómo estamos más que nada de deriva, si el viento continúa. Contarle que estoy tirando con las de 31.1 de BIM Sloop, del amigo Ezequiel. Creo que para esta modalidad andan muy bien y aparte por el viento, tienden a moverse bastante menos que las de 27. Así que bueno, ya lo tengo calibradito a 30 metros con 31.1 a 950 FPS. Vamos a ver cómo se comporta, gente.
allá hay una tracalada más. Eso, seca. Sí, seguro. Cari, que hay otro atrás. Se ven muchas Jorge. Sí, agarramos, nosotros agarramos, tiramos una pensando que era grande. ¿Cómo tocó hacer el asado, compañero? Por supuesto. ¿Sí? Como siempre. No agarra, ya van dos o tres videos que te tengo. Olvídate. ¿Eh? Soy el oficial. Bueno, empezó el compañero acá, bueno, los muchachos están trabajando, limpiando, no voy a enfocar de cerca para que no se vea ni la sangre ni las vísceras. Pero muy buena la cacería, amigo, sí, bien. Espectacular. No se ha podido filmar bien, pero la verdad que es muy buena. El viento nos maltrató. Sí. Maltrató sí, bastante. Sí. Pero bien. Bien, salió conforme. Bien. Sí. Ya da vuelta. ¿Qué crees? ¿La una? Una y media de la mañana. Y ya un rato comemos el asadito y vamos emprendiendo viaje, compañero. Sí. Tenemos un largo viaje de vuelta. Hoy lo veníamos charlando que es un sacrificio con gusto. Tantos kilómetros para tan pocas horas, ¿no? Acá. Sí. Y bueno, pero es la única manera a veces de lograrlo, conocer gente nueva, amigos nuevos. Agradecerle como siempre por la invitación y por la atención, la verdad que es maravilla. Y bueno, siempre con las puertas abiertas para volver. Sí, seguro. ¿Eh? Sí. Así que no voy a cerrar todavía el video, no. Todavía falta un poquito más y ya lo vamos a cerrar. Ahora nos vamos a comer el asado. Ah, perdón. ¿Eh? Ah, se va a alumbrar. No, no. Dale. Muy bueno. Muy bueno.
quería mostrarles una particularidad. Acabamos. ¿Cómo estuvo el asado, compañero? Espectacular. Terrible el asadito que nos comió acá en medio del potrero. El compañero está haciendo ahí sobremesa con un puchito. Un puchito, como corresponde. Y bueno, quería contarles de esto. Esta lucecita, esta baliza, que la ponen para no perderse. Si bien ahora está la luz prendida, cuando nos vamos a dar vuelta no está. Y como es tan grande la extensión de Vizcacheras que hay, se hacen kilómetros caminando y uno pierde el punto de referencia. De noche no se ve nada. Y bueno, esto queda prendido. Es algo que utilizan acá, ¿no? Sí. Se utiliza para no... Espérate que no está dando la sombra. Acá. Ah, sí. Ahí está. Se utiliza para no perderse. Cuando, por ejemplo, cuando vienen la primera vez ustedes. Sí. Por eso. Yo ya no, pues ya conozco. Pero sí. Si esto estaba apagado, ahí con el amigo hoy... empezamos a dar vuelta. Nos referenciamos por la casa. Por la casa. La casa que está allá atrás, que no sé si ahí se alcanza a ver la luz. Y bueno, sabíamos que hay un alambrado en línea recta, pero bueno... estando en diagonal y teniendo la tranquilidad de que esta baliza está prendida, es mucho más fácil para todos nosotros. Si no se pierde. Sí, así que es muy muy buena para tenerlo en cuenta. No, está lleno. Déjamela quieta ahí. Mirá. Nada, mira la cantidad que hay, por Dios. Esta cosa loco. Es para volverse loco, ¿no? Están a... ¿cuánto están? 100 metros, ¿viste? Con sí. El celu filmando, ¿no? Sí. Con el zoom del celu. Qué cosa de loco. Vamos a adelantarnos. Qué impresionante. No, plagao. Plaga. Plaga de... Y acá cerquita de la casa. Cacha adelante. La vamos arriando con el auto. Es increíble. Encima el lote está bárbaro. Losterito. Pero qué locura la cantidad que hay. Allá adelante, mirá. A ver si se alcanza a ver ahora cuando nos acerquemos. Esa es en Cudobara. Hay por todos lados. Bueno, el daño que le hacen también al campo, ¿no? Mirá dónde estamos, a 30 metros, 20, mirá, más, menos, mirá. 15 metros. Ahí, mirá, estaba 15 mirá. Metros esa bizcacha, mirá. Mirá, ahí queda. Qué mansita. Mirá. Están comiendo en el lote al lado. Salen a comer. Mirá, se pelean, ya se equivocó de rancho. Sí, esa. Sí, se equivocó de rancho. La agarré con la gomera, joder, estamos 10 metros, menos 9 metros. Una casa de loco. Ahí está. Bueno, gente, lo están viendo. Para aquel que quiera contratar los servicios del amigo Maxi, bueno, ahí dejó su teléfono. Contacta. Y se vienen para acá y bueno, tienen una cacería más que asegurada. Mirá el daño que hacen en el terreno. Sí. Eso también es importante mostrarlo. Bueno, gente, ya son 2 de la mañana.
Los chicos hicieron la faena, limpiaron los bichos. La verdad que espero que se escuche. Muchísima vizcacha, Maxi. Muchísima, muchísima vizcacha. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias, Maxi. La atención fenomenal. Ya tenemos prometido un próximo viaje con el amigo Jorge de Genetic Argos. Vamos a seguir ese canal también. Y Maxi, bueno, ¿querés decir tu número de teléfono para el que quiera venir en algún momento y disfrutar de esto? Sí, cómo no. 2954-597132. De todas maneras lo voy a estar dejando acá abajo en la pantalla. Y bueno, para el que se quiera contactar o me manda al privado de Instagram, que lo pueden seguir, la vaquita Airbus. Y si no, mandarla a Maxi, que van a tener la mejor atención. Gente, hasta el próximo video. Muchas gracias.